querido solicitar en nombre de la fracción 16 de julio el derecho de palabra para ratificar nuestro compromiso con la búsqueda de la libertad en Venezuela, del rescate de la democracia, de los valores y principios que en ella están intrínsecos. Nosotros hoy, con la revisión del informe de la misión de verificación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no nos queda más dudas de lo que en Venezuela está ocurriendo. Si algo el informe presenta como importante, son dos palabras que reflejan la violación de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad cuando se habla de que son violaciones de los derechos humanos reiterativos y generalizados. Eso lo hemos venido alertando diferentes voceros políticos, sociales, la gente en Venezuela por el abuso, el atropello permanente de Nicolás Maduro y sus asesinos que hoy siguen usurpando las funciones en Venezuela. Si de algo tenemos que estar claro es que solo no podemos. Y a ese informe de violación de los derechos humanos tenemos que sumarle porque también es importante que se sepa en el mundo entero que en Venezuela funcionan cárteles de la droga, funcionan grupos terroristas los más peligrosos del mundo, nos saquean el oro, se nos llevan el petróleo, la riqueza de todos los venezolanos. Las condiciones, señor presidente Guaidó, colegas diputados venezolanos, están dadas para que podamos solicitar todos los apoyos internacionales que la República ha firmado en los diferentes tratados, que ya son eh, doctrinas internacionales como la responsabilidad de proteger de la Organización de Naciones Unidas en su artículo 8, como la resolución 1373 de la Organización de Naciones Unidas, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y hoy ratificamos una vez más que no debemos seguir esperando para darle al presidente Guaidó la posibilidad de que alce con mayor fuerza su voz. Dando la aplicación del artículo 187, numeral 11, que le dé facultades al presidente para que no quede la menor duda que todo un pueblo requiere la salida de los usurpadores, de los delincuentes, de los asesinos, de los violadores de derechos humanos para que sean castigados, sean colocado, colocados detrás de las rejas y puedan pagar por los delitos que han cometido. En contra de la familia venezolana, en contra de los venezolanos jóvenes, que su único delito, y no se le puede llamar delito, sino su único ímpetu era precisamente el hecho de tener un mejor país y que las riquezas que tiene nuestra querida y amada Venezuela pudieran ser retribuidos para que pudiesen ellos y todos nosotros tener el país que tanto hemos anhelado. Tenemos riqueza de todo tipo. Pero nos hace falta la unificación y la organización para reestructurar el Estado venezolano que nos los destrozaron y los culpables son los que siguen usurpando las funciones en el Palacio de Miraflores. Por eso hoy exigimos de que se discuta el artículo 187 numeral 11. Presidente, usted tiene que ir ensamblado para que solicite esa ayuda internacional y se la queremos dar constitucionalmente. Hagamos de esta la mayor oportunidad para recuperar la libertad y la democracia perdida en Venezuela. Ese informe traerá como consecuencia clara la ayuda de la comunidad internacional. No queremos que nuestros hermanos de la comunidad internacional pasen lo mismo que hemos venido nosotros desgraciadamente viviendo desde hace muchos años. Viva Venezuela, queremos regresar pronto. Y si todos luchamos, estoy completamente seguro. Que muy pronto, muy pero muy pronto estaremos en libertad.